Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que también se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje. Chicas, voy a estar utilizando hoy la paleta de Playa Larga de GC Empire. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo de su tienda. Voy a estar utilizando este color como sombra de transición. Bueno, entonces voy a venir con una brochita así y voy a primero estar poniendo aquí la sombra de transición, que es un color que parece oscurito, pero a comparación del rojo no sirve como sombra de transición. Entonces vamos a hacer ese difuminado ahí, de esta manera. Entonces ahí venimos por aquí y vamos a estar difuminándolo todo súper bien, ya que esto va a ser nuestra sombra de transición. Bueno, una vez que ya lo tengan así, entonces ahí ya todo difuminadito, la sombra de transición. Voy a estar utilizando este rojo. Ok chicas, entonces ahora voy a estar aplicando la siguiente sombra, que es una rojita con la misma brocha. Así que ahora sí nos venimos y voy a estar poniendo a toquecitos aquí para dar la profundidad bastante. De esta manera. Y luego ese rojo vamos a estar llevándolo hacia arriba y tratando de difuminarlo muy bien. Y aquí también un poquito. Traten de no salir tanto tapando la sombra de transición. Entonces ahí vean. Ya como se hizo una capa más oscurita. Ok, una vez que ya tengan pues su rojo así, niñas, ahora estoy utilizando la sombra negra. Ok chicas, entonces ahora voy a estar poniendo una capa leve de negro en esta parte de aquí y me voy a ir difuminándolo hasta por aquí. Entonces voy a venir y voy a estar colocando aquí un poquito. Esto va a ser nuestra sombra ya de profundidad, la última. Entonces venimos y difuminamos muy bien en toda esta parte de aquí. Entonces seguimos con la difuminación aquí hasta ver que el negro pues ya se haya puesto más bonito y no se vea tan feo. Voy a estar tomando este rojo más claro. Entonces ahora voy a agarrar el rojo y lo voy a volver a pasar por aquí, tratando de difuminar los dos colores, el negro y el rojo. Entonces voy a venir con una toallita desmaquillante y voy a estar limpiando en esta zona de aquí un poco. Y en el lado de derecho ya hice el corte y le puse corrector, entonces aquí solo va a faltar limpiar. Traten de no hacerlo tan grande. Listo, yo creo que hasta ahí. Ok. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque después vamos a arreglarlo con el corrector. Listo. Voy a estar poniendo un poquito de corrector ahí. Y ahora con una brocha plana y sintética vamos a estar haciendo el corte. Ok, luego tratan de difuminar todo lo que es el corrector. Voy a tomar este amarillo
Ok, chicas, entonces aquí voy a estar colocando ahora la sombra amarilla. La verdad es que la pigmentación está muy muy buena. Me encantó, es fácil de difuminar. Y eso es lo que me gusta, porque hay sombras que es un poco difícil difuminar. Listo, más o menos vamos a poner hasta la mitad, pasándonos un poquitito de la mitad. Listo, hasta ahí. Voy a tomar este naranja. Vamos a agarrar la sombra naranja y la vamos a colocar en lo que sobra. De esta manera. Ahora vamos a estar mezclándolo un poquito el amarillo con el naranja para que así no se vea tan separado. Bueno, hasta más o menos aquí. Ahora van a colocar un poquito de sombra roja aquí y a la vez difuminando. Así que le dan puro difuminar. Chicas, he delineado blanco en toda la parte donde está el párpado y aquí por el amarillo y el anaranjado. Con este delineador de aquí, Pudier, de la marca Pudier. Está súper bueno la verdad, pero uy, qué tranques delinear, no saben. Mi mano me temblaba horrible, pero ya más o menos así quedó. Entonces ahora sí vamos a hacernos el rostro. Voy a utilizar este glitter de aquí, que está súper súper bonito. Chicas, ahora me va a tocar poner un poquito de glitter. Me estaba olvidando. Así que nomás lo voy a estar colocando a toquecitos, un poquitín. Espero que el glitter no se... no sea pegajoso. Si no, ya fue nuestro maquillaje. Bueno, ahí lo voy a colocar. Y voy a estar colocando aquí a toquecitos. Puede ser cualquier brochita que no estén utilizando. Chicas, ya me hidraté con mi crema Nivea. Ahora puse ya el primer, este de Yassi. Voy a estar utilizando la base de Rude y una esponjita de GC Empire. Está súper, súper suavecita. Ya la humedecí. Así que ahora voy a colocar lo que es la base a toquecitos. Todo muy bien. Voy a estar utilizando el 01 de Otsu. Voy a poner un poquito por aquí y a los lados. Y aquí. Listo, va a ser todo. Ahora con mucho cuidado vamos a estar difuminando. No se olviden difuminar bien en la parte de aquí esta parte de la nariz, para que no se les acumule base ni corrector. Ok, chicas, ahora sí solamente vamos a colocar el polvo translúcido para sellar todo. Voy a estar poniendo en la parte de la nariz a los costados y aquí. Listo. Ok, chicas, entonces voy a estar colocando aquí sombra verde. Bonito. Así. Después van a agarrar otra brochita y van a difuminar en la parte de aquí abajito. Y ya quedaría más o menos. Ya me retiré el polvo y me puse máscara de pestañas. Utilicé esta de Otsu. Está súper perrona esta máscara de aquí. Bueno, chicas, entonces voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el lagrimal. Si pues no les gusta, pueden omitir esta parte, pero se mira súper bonito. Listo. Ahí ya quedamos. Chicas, de pestañas voy a estar utilizando estas, las de GC Empire. Son las Denver. Así que vámonos a poner.
los voy a poner aquí. Y bien, aquí con la ayuda de la pinza, vámonos a acomodarla mejor. Ok, chicas, entonces ahora sí vamos a difuminar aquí, que a hacernos el contorno aquí en la papada, por aquí y también en la frente, en estos tres lugares. No se olviden sonreír un poquito para colocarse pues el rubor. Bueno, ahora sí, vámonos a colocar el iluminador. Estar colocándolo aquí encima del pómulo. Lo difuminan muy bien. Y listo. Aquí y aquí. En estos lugares. Me estaba olvidando de la nariz. Bueno, se ponen un puntito, lo difuminan muy bien. Ahí. Luego vienen aquí y hacen una línea y la difuminan también. Listo. Utilicé la paleta de Focayure, el color de aquí. Chicas, de labial estoy utilizando este labial de GCM Pire. Es el número, bueno, el nombre de Curra. Así que este de aquí está súper, súper bonito. Veamos. Y yo creo que quedó muy bien con el maquillaje. También pueden ponerse un labial pues más clarito. Y no se olviden que en la descripción les voy a estar dejando el link de los productos de GCM Pire por si alguna le gustó. Así que bueno, mis quimochitas y quimochitos, espero que este resultado de este look les haya gustado. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejar su me gusta y compartir este video. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún tutorial de maquillaje. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta mañana.